Bueno, un cordial saludo, muy buenos días para quienes nos acompañan y se conectan desde Australia y buenas tardes para quienes están conectados desde Colombia. Bienvenidos a este webinar sobre aprendizaje en línea. Para recordarles a todos los asistentes, tenemos interpretación simultánea para que por favor en la parte inferior de sus pantallas, inferior derecha, en el icono del mundo, seleccionen el idioma de su preferencia. Asimismo, comentarles que pueden registrar sus preguntas y comentarios en la caja de preguntas que tenemos dispuesta en este espacio para tener una comunicación fluida y un espacio de aprendizaje para todos. Inicio en nombre del Gobierno de Colombia con un agradecimiento muy especial al Gobierno de Australia en los proyectos educativos que hemos venido desarrollando y gracias al memorando de entendimiento que suscribimos el año pasado en marzo en ocasión al Skills Summit para tener oportunidad de intercambiar, reconocer experiencias y profundizar sobre temas que particularmente para la educación superior son de especial interés. En este marco, consideramos ambos gobiernos que la educación remota, las experiencias y los aprendizajes, y por supuesto el amplio recorrido que lleva Australia en estos temas, son sin lugar a dudas uno de los asuntos más interesantes para compartir junto con la comunidad educativa de Australia, junto con la comunidad educativa de Colombia, un intercambio técnico que nos permita aprender de la experiencia, compartir las preocupaciones que creo que son latentes hoy en las instituciones de educación superior en Colombia, pero también en el mundo, y seguramente ayudarnos a vislumbrar buenas y mejores alternativas para los retos que Colombia enfrenta en materia educativa. Sin lugar a dudas, la educación en línea pues constituye una de las principales herramientas que tenemos desde el sector educativo para combatir buena parte de las barreras territoriales, poblacionales que acompañan los retos en el sector y es por ello que hemos querido en el marco de estos primeros cuatro webinars enfocarnos en los aprendizajes y experiencias que hemos vivido desde la realidad colombiana, pero también desde la realidad de Australia con sus comunidades educativas. Estamos seguros que encontraremos puntos de vista muy disímiles y realidades seguramente heterogéneas en dos contextos diversos, pero también sabemos que encontraremos puntos de inquietud muy similares que hoy nos convocan a todos los actores que trabajamos en la política educativa y en lograr más y mejores oportunidades para los jóvenes. Así que muchísimas gracias por su participación, por su interés en reconocer este espacio y en participar activamente en este segundo webinar que se da en el marco del acuerdo que tenemos suscrito con el Departamento de Educación de Australia y el Ministerio de Educación de Colombia. Sean todos muy bienvenidos a este espacio. Recordarles entonces, por favor, a quienes se están conectando en este momento, que en la parte inferior de sus pantallas, en el icono del mundo, pueden seleccionar el idioma de su preferencia, dado que tendremos traducción simultánea con el fin de garantizar una óptima comunicación e intercambio de nuestras experiencias. Bueno, con estas precisiones y con este saludo de bienvenida, quisiéramos dar apertura entonces a este espacio, webinar que hemos denominado Innovación en la Educación, diseñar e impartir un aprendizaje en línea eficaz. Si bien es cierto que la educación ha estado permeada por las mediaciones tecnológicas como una oportunidad para ampliar las oportunidades de enseñanza y aprendizaje durante los últimos 20, 30 años, también es cierto que la pandemia nos puso de manifiesto un escenario que seguramente diluyó barreras que considerábamos eran existentes, que diferenciaban claramente las modalidades. Creíamos antes del 2020 que fácilmente podíamos hablar de modalidad presencial, de modalidad
virtual y que ambas pertenecían a mundos claramente separados, lo que creo que al grueso de la población y por supuesto a la educación. Esas clasificaciones no eran tan concretas, tan visibles como las creíamos, y empieza cada vez más a generarse una inquietud sobre cómo las mediaciones tecnológicas incorporan nuevos elementos tanto en la presencialidad como en la virtualidad que enriquecen seguramente muchos procesos, generan retos en otro tipo de elementos del proceso de enseñanza, pero sin lugar a dudas nos ponen en una realidad donde la educación superior en línea, la educación superior virtual o la educación superior presencial, pero mediada por tecnologías, puede llegar a ser una herramienta que no solo sustituya lo que usualmente hacemos en la presencialidad, sino que complemente, fortalezca y genere unas oportunidades mayores en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin ir muy lejos, el espacio que hoy nos convoca, dos países tan distantes en temas físicos, dos comunidades académicas inmersas en contextos seguramente diversos, hoy nos encontramos precisamente para charlar, para compartir, para entender un poco más de nuestras realidades, y eso es lo que nos está permitiendo la tecnología. Así que es un tema que nos pone de manifiesto unas nuevas posibilidades, unas nuevas oportunidades, seguramente también unos nuevos riesgos. Solo para comentarles a ustedes, la educación superior en Colombia hoy, no solo producto de la pandemia, sino de una suerte de procesos y dinámicas que venía teniendo el sector durante los últimos años, representa una buena parte de la matrícula de nuestros estudiantes en educación superior, en educación técnica profesional, tecnológica y universitaria. El 25%, es decir, una cuarta parte de nuestra matrícula en educación superior hoy en Colombia está o pertenece a programas de educación virtuales o programas a distancia, que también implican una suerte de procesos donde las herramientas online configuran un instrumento pertinente. Es decir, que ya no estamos hablando de una realidad marginal, de un contexto particular o muy específico, sino que ya estamos hablando de una dinámica global donde parte importante de nuestra oferta en educación superior se ha venido y cada vez se constituye más dentro de programas virtuales o programas a distancia. En los últimos 3 años, desde el 2018 al 2021, hemos triplicado el número de programas en educación superior que se ofertan bajo la modalidad virtual y que combinan también diferentes modalidades. Esto creo que nos deja bastante claro que es una dinámica propia del sector y que, como les mencionaba, lejos de ser una realidad particular o muy específica, casi que se volvió una realidad y va a seguir convirtiéndose en una realidad muy latente dentro de lo que es la oferta de educación superior en Colombia. Sabemos que también es una dinámica que está copando buena parte de las ofertas a nivel internacional. Así que para ello, y con el ánimo de seguir profundizando en lo que eso implica, en los retos en el aula, en los retos curriculares, en los retos institucionales, pero también en los retos de política pública, pues hemos convocado hoy a dos invitados que nos ayudarán a comprender desde su experticia, desde el conocimiento propio y cercano que tienen de la mediación de tecnologías en los procesos de educación superior, cómo comprender estas nuevas realidades, cómo ha sido también un poco para que nos relaten cómo ha sido el desarrollo propio de la educación online en cada uno de sus contextos, nos relaten parte de las buenas prácticas, parte de sus preocupaciones y por qué no nos ayuden en este espacio de conversación a dilucidar posibles caminos que sigan nutriendo la toma de decisiones, insisto, desde el nivel de política pública, pero también desde el nivel de la dirección de las instituciones de educación superior e incluso de las mismas decisiones propias de los docentes. La mediación de tecnologías es hoy una herramienta
permanente, latente en los procesos de educación, sean presenciales, virtuales o a distancia, y sin lugar a dudas constituyen una herramienta que potenciaría muchos de los desafíos que tiene un país como Colombia, de llegar a territorios apartados, de llegar a poblaciones que tienen o que podrían llegar a tener una formación en educación superior gracias a la mediación de las tecnologías. Y por eso es que Australia nos parece y nos ha hecho ver que puede ser un referente bastante interesante para que nosotros desde el contexto colombiano podamos avanzar en ese planteamiento de soluciones desde lo rural y desde zonas que tradicionalmente no han sido incorporadas a los procesos de formación en la educación superior. Así que muy bienvenidos todos. Yo voy a presentar, pues vamos a tener a nuestros dos panelistas del día de hoy. Vamos a tener a Diego Leal, director del Centro de Futuros de la Universidad de AFIT, una universidad ubicada en la ciudad de Medellín, que es para nuestros asistentes australianos, digamos, la segunda ciudad más importante de Colombia y más relevante en términos geográficos, económicos y políticos después de la capital. Entonces, vamos a tener a Diego, quien nos permitirá o nos ayudará a conversar un poco desde lo que fue su experiencia en EAPID, como docente, como líder de un centro que se está pensando el futuro de la educación superior, pero también como una persona que tuvo la oportunidad de acompañar y liderar buena parte de los procesos que se dieron durante la pandemia. A Tim también tendremos de parte de Australia a un experto precisamente en la educación online, en el diseño de herramientas. Ya pasaré en detalle a comentarles un poco la trayectoria de Tim Clapdoor, quien nos dará unas luces interesantes y nos ilustrará precisamente sobre lo que ha sido este camino que lleva recorriendo Australia en la educación virtual, en la educación online y en la educación mediada por tecnologías digitales. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta primera parte del panel. Diego, voy a permitirme presentarlo a nuestro auditorio. Diego es director asociado del Centro Imaginar Futuros de la Universidad de AFIT, como les comentaba. Desde esta área lidera proyectos multidisciplinarios que ayudan a las personas, comunidades y organizaciones a comprender las fuerzas movilizadoras de cambio actual y futuro y a potenciar sus capacidades para detonar procesos de innovación educativa. El campo de acción de estos proyectos incluye todos los niveles educativos, así como los ámbitos institucionales, municipales y nacionales. Diego ha sido consultor, entre otros, del IPE de la UNESCO Argentina, del Centro CEIBAR para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay, de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe CEPAL, y del Sistema Nacional de Educación a Distancia en México, entre otros, lo que creo que nos pone con un interlocutor que, además de conocer el contexto de la educación en Colombia y de la innovación educativa en Colombia, también tiene un amplio bagaje sobre la realidad, digamos, de la educación en el contexto latinoamericano. Así que Diego, quien tiene su formación de base como ingeniero de sistemas, pero el mundo profesional y sus inquietudes personales y profesionales lo han llevado a inmiscuirse en los temas pedagógicos, digamos, llegando a esta educación o a estos retos, o a plantear temas de innovación educativa que hoy tanto hacen parte de la agenda de la educación superior. Así que bienvenido, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, te doy un primer espacio para la presentación inicial con algunas ideas que puedan ir generando inquietudes de parte de nuestra audiencia y que puedan ir dándonos elementos para entrelazar esta conversación entre los dos países. Vale, Diana, buenas tardes a ti, buenas tardes, Tim, a quienes nos acompañan.
Tanto desde Australia como desde Colombia, pues un saludo y muchas gracias por la invitación a acompañarlos en este espacio. Como menciona Diana, mi nombre es Diego Leal, hago parte del equipo del Centro Imaginar Futuros de la Universidad de AFIT y pues digamos que a la hora de entender cuáles eran los aspectos que podían ser de más interés en esta conversación, decidimos enfocarnos no solamente en la experiencia institucional, como menciona Diana, la hemos venido desarrollando a lo largo de muchos años ya. So we've had a lot of experience, but also we wanted to bring the broader perspective of our country. So what I want to share with you is some ideas. El papel que juega el fomento de la innovación educativa como una clave para lograr un aprendizaje en línea eficaz. Tal vez no todas las respuestas ni todos los elementos estén en esta conversación, pero sí queríamos como acercarnos a este tema, al fomento de la innovación educativa, desde una perspectiva más nacional. Como mencionaba Diana y como vamos a ver en un instante, la diversidad que tiene Colombia es enorme y esa diversidad se ve reflejada también no solamente en los públicos que atienden la educación superior, sino en el tipo de modalidades y en el tipo de desafíos que tienen las diferentes instituciones de educación superior. Y desde allí empieza a gestarse en 2019 una iniciativa que fue liderada, pues que es liderada por el Ministerio de Educación Nacional y por el Centro Imaginar Futuros como aliado técnico, que se llama COLAG, que aparece por aquí en la esquinita, es el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior. Entonces vamos a contarles un poquito de esa experiencia, de lo que hay detrás, de cómo empieza a conectar un poco con el tema de de la calidad de la educación en línea y también de lo que las instituciones pueden hacer para iniciar y avanzar y fortalecer esos caminos de desarrollo académico. Entonces, bueno, para empezar les cuento un poquito respecto al Centro Imaginar Futuros. Nosotros somos un centro de la Universidad de AFIT. Nos reconocemos como un centro de pensamiento y acción, no solamente que estudia y que recomienda cosas, sino que trabaja de manera muy cercana con comunidades educativas, con los gobiernos locales, con el gobierno nacional en la definición y la implementación de política pública. Somos un centro que explora y forja futuros posibles, probables y deseables para la educación en Colombia. Es como nuestro gran reto. Y entre los grandes temas que nos movilizan y que nos generan mucha inquietud, está justamente el cierre de brechas educativas, el mejoramiento de la toma de decisiones en educación y la transformación de paradigmas educativos, acompañado pues todo esto de un interés por el mejoramiento en los resultados de aprendizaje. Es como que esos tres, cuatro temas nos generan mucha preocupación por, como mencionaba Diana, el momento que estamos viviendo como país. Y vemos que hay muchísimo por hacer allí. Y como team nos compartirán un rato, así como digamos la Universidad de Adelaide tiene una experiencia muy interesante en el desarrollo de ese tipo de cosas, pues a nivel nacional también encontrábamos muchísimas experiencias, muchísimos equipos de desarrollo más grandes, más pequeños, equipos de producción, todo tipo de iniciativas que hablan de la diversidad del país. Entonces, desde Imaginar Futuros, lo que estamos tratando de hacer, como les mencionaba, es acompañar esos procesos de creación, de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de educación superior y también de detectar, no solamente detectar posibles señales de futuro, sino imaginarnos esos futuros posibles, probables y deseables para la educación. Bueno, antes de ya como entrar en materia, por aquí en la esquinita hay un código QR, ahí encuentran mis datos personales. Si de pronto alguien quiere recopilarlos a lo largo de la sesión, si tiene algunas preguntas o algún tema al que quisiera que profundicemos más adelante. Entonces, bueno, paso a hablarles un poquito de Colombia. En el webinar anterior se habló muchísimo acerca de la composición y la estructura del sistema de aseguramiento de la calidad. Pero tal vez no profundizamos mucho en las características de ese país. Entonces, en particular, para quienes nos acompañan desde Australia, Colombia está en la esquina norte de Sudamérica. Somos un país con una alta diversidad poblacional. Tenemos población mestiza, tenemos población afrodescendiente, tenemos comunidades indígenas,
y crecientemente también en los últimos años un volumen importante de migrantes venezolanos y también de personas de otros países que han elegido venir a ciudades como Bogotá o Medellín para establecerse. Así que hay una diversidad gigantesca que está en crecimiento desde el punto de vista poblacional. También una diversidad geográfica muy grande, aunque el mapa no permite verlo. Nosotros tenemos poblaciones ubicadas en costa, poblaciones ubicadas en alta montaña, en la selva. Tenemos todos los pisos térmicos y pues eso genera unas particularidades culturales y también unos desafíos importantes desde el punto de vista de conectividad, por ejemplo. Hay unos retos gigantescos de penetración en ciertos territorios específicos que pues son desafiantes por el tipo de geografía que tiene el país. Por otro lado, tenemos una alta diversidad socioeconómica. Yo creo que eso sí es pues, lo mismo que vemos en todos los países de Latinoamérica, en muchos países del sur global, pero en particular en Colombia tenemos pues, unas marcadas diferencias socioeconómicas en los distintos niveles de ingreso. Todo eso se refleja en una diversidad importante de instituciones de educación superior, que si bien están distribuidas a lo largo y ancho del país, están muy concentradas históricamente en los grandes centros urbanos, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla. Son algunas de las ciudades que tienen una concentración muy importante de instituciones de educación superior, aunque con el paso del tiempo también ha habido un ejercicio de regionalización importante que ha permitido que universidades públicas de nivel nacional y también otras universidades privadas lleguen a muy diversos territorios a lo largo y ancho de toda la geografía. Pero bueno, esa diversidad de instituciones de educación superior está acompañada también por una diversidad importante de capacidades institucionales. No todas nuestras instituciones tienen las mismas capacidades. Y eso suena a obviedad, pero nos parece importante mencionarlo porque en ocasiones hablamos del sector de la educación superior o de instituciones de educación superior como un conjunto, pero como se mencionaba en el webinar anterior, hay una diversidad grande y esa diversidad se refleja en los mecanismos de atención, en la capacidad existente en las instituciones para acompañar los procesos de producción de contenidos, de gestión de la innovación educativa, de formación de profesores, de acompañamiento a los estudiantes. Así que digamos que ese es un panorama muy, muy rápido de esa diversidad que tenemos a nivel nacional. ¿Cómo está compuesto nuestro sistema? Que otra cosa que tal vez no llegamos a mencionar en el webinar anterior. Tenemos, según datos de nuestro Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior, el SNIES, 300 instituciones de educación superior a nivel nacional. De ellas, 89 son universidades que suelen tener unos tamaños bastante grandes para nuestro contexto, que desarrollan ejercicios de investigación, de posgrado, doctorados, y que pues tienen una capacidad investigativa muy, muy importante. Por otro lado, tenemos 137 instituciones universitarias que ofrecen programas de pregrado, de nivel técnico y tecnológico también, pero que no tienen un foco tan puesto en los temas investigativos. Tenemos 45 instituciones tecnológicas y 29 instituciones técnicas profesionales que conforman lo que también anteriormente se denominaba como TIT, nuestro segmento de instituciones técnicas y tecnológicas. Los tamaños aquí son muy diferentes. Hay algunas instituciones universitarias que tienen alcance completamente nacional. Hay universidades, instituciones que están denominadas como universidades que operan principalmente en una ciudad específica, que tienen un alcance mucho más local. Tenemos instituciones tecnológicas y técnicas que son muy grandes, otras que son muy pequeñas. Tenemos una diversidad gigantesca de propósitos, de misiones, de poblaciones a las que se atienden. Y tenemos alrededor de 2.450.000 estudiantes, según datos del SNIES también, pero de 2021, que es como el último dato que tenemos en cuanto a matrícula. De ellos, hay poco más de 74.000 en el nivel técnico profesional, 617.000 en el nivel tecnológico, y como verán, el grueso de la población universitaria de Colombia se encuentra en el nivel universitario. Hay 1.568.193 estudiantes en nivel de pregrado, en nivel universitario y en posgrado. Eso incluye programas de especialización, maestría y doctorado. Tenemos alrededor de 188.000 personas. Como ven, pues el nivel de posgrado atiende a una población mucho, mucho más pequeña que el universitario, poco más de un 10%,
Y pues también se refleja un poco aquí el foco que se le ha puesto en los últimos años a tratar de balancear un poco la participación del nivel profesional y el nivel tecnológico frente al nivel universitario. Entonces es un poquito un contexto de cómo está compuesto el sistema y quisiera referirme ahora un poquito también a las modalidades. Como se mencionaba también en el webinar anterior de esta serie de conversaciones, nosotros en el decreto 1330 tenemos un reflejo de múltiples modalidades para múltiples realidades. Tenemos por ley, digamos, la posibilidad de contar con programas académicos en modalidad presencial, virtual, en línea. Localmente nos referimos a la modalidad online como virtual. Programas a distancia, mucho más, una lógica un poco más tradicional, si se quiere. Programas duales y todas las combinaciones posibles de esas modalidades. Como Diana mencionaba hace un rato, ha habido en los últimos años un crecimiento importante de la modalidad virtual, pero al mismo tiempo vemos que hay un espacio grande de crecimiento y de aprovechamiento de esta posibilidad de combinar modalidades y de encontrar mecanismos multimodales que permitan atender a esa diversidad y esa realidad que tiene el país y que eventualmente le permitan a nuestro sistema también empezar a involucrar de manera mucho más decidida a personas de otros territorios, de otros países. Así que bueno, digamos es un poco en términos de contexto y no podemos dejar de referirnos obviamente a nuestro amigo COVID y las brechas que profundizó. En particular para el contexto colombiano, lo que vimos y lo que seguimos viendo es una brecha importante que se profundizó en cuanto al acceso de estudiantes. Todavía no tenemos, como les mencionaba, datos de matrícula de 2022, pero es muy diverso el nivel de permanencia que tuvimos de estudiantes en el sistema. Algunas instituciones lograron conservar a todos sus estudiantes, otras han tenido una dificultad más grande, bien sea por dificultades de ingreso o por otras razones. Ese es uno de esos primeros temas de brechas. Otro tiene que ver con la conectividad. Como les mencionaba, por las condiciones geográficas del país, una cosa que hizo muy evidente la pandemia es que la conectividad no está llegando de la manera que uno esperaría a todos los lugares que uno esperaría. Y eso aplica tanto para el nivel de educación básica y media como para el nivel de educación superior. Eso significa en la práctica que hay comunidades de Colombia que deben seguir siendo atendidas a través de modalidades a distancia, porque una modalidad virtual no va a ser funcional para algunos de estos territorios en el país. Hay una brecha adicional al tema de resultados de aprendizaje que ha empezado a ser medida en educación básica y media a través de mecanismos como Evaluar para Avanzar, un programa nacional que trata de identificar justamente dónde están esas brechas de aprendizaje y que en educación superior no se ha abordado de una manera tan consolidada como en el caso de educación básica y media, pero en donde hay mucha preocupación respecto a cuáles son esas brechas que se generaron durante la pandemia, cuáles son esos resultados de aprendizaje, esos aspectos de las competencias de los estudiantes que no lograron desarrollarse de la mejor manera y que pueden representar unos vacíos importantes en los ejercicios profesionales de una generación de colombianos. Y de otro lado, también ya desde una perspectiva más institucional, hay una profundización de brechas institucionales, de las capacidades institucionales. Como les mencionaba, respondiendo a esa diversidad que planteábamos al inicio, pero también pues la pandemia hizo muy evidente las grandes diferencias que hay en los modelos operacionales de las instituciones de educación superior de Colombia, las diferencias que hay en las capacidades para producir y gestionar contenidos educativos, tanto análogos como digitales, la diferencia aquí en las capacidades de formación docente y otra más que tiene que ver con una que ya habíamos identificado desde antes de pandemia y es pues las brechas que hay de anticipación al futuro, la llamamos de esa forma. ¿Qué significa esa brecha? Significa que algunas instituciones tienen la capacidad de estar atentas a las tendencias y a los movimientos que están ocurriendo a nivel planetario, a nivel regional, a nivel local, en relación con el futuro del aprendizaje en la educación superior, mientras que para otras es mucho más escaso acceder a esa información. Entonces, buscando un mecanismo de fortalecimiento y de acceso para esas instituciones que no tenían como esa capacidad, esa posibilidad, en 2019 pues empezamos un análisis en el marco del plan de desarrollo
Y pues una cosa que notamos es que una única estrategia no va a funcionar en todos los casos, que ciertas metodologías o ciertas prácticas pueden funcionar para una institución de un tamaño específico, pero que otras instituciones tendrán que imaginar cuáles son los mecanismos que van a funcionar para ellos. Entonces, de nuevo, todo eso es un remite otra vez a esa diversidad que tenemos a nivel nacional. Y en ese análisis también empezamos a pues digamos, observar la curva de adopción de innovaciones tecnológicas de Rogers. Y pues es algo que seguramente muchos de ustedes han visto reflejado en distintas publicaciones, artículos, en distintos lugares. Es bastante popular. Lo que dice es, cuando se trata de adoptar innovaciones, usted tiene un grupo, un segmento muy pequeño de personas de la población que son innovadores y un segmento más creciente de visionarios, que son como lo que se llama en inglés early adopters. Luego unos pragmáticos, que son los que no se van a meter a hacer cosas muy novedosas, pero que cuando ven que algo está funcionando, se lanzan. Y luego, en el otro extremo de la curva, se tiene una población más conservadora, que no va a dar pasos en dirección de la innovación mientras no sea absolutamente necesario, mientras no haya unos argumentos muy claros de por qué darlo. Y otro segmento de la población un poco más tradicional, digamos, que opera, digamos, desde una perspectiva en donde trata de conservar lo que ha tenido hasta el momento. Un poco más tradicionales, rezagados también, es una traducción que se pone allí, pero aquí queremos verlo como tradicionales. Y pues al mirar esta curva, una cosa que decíamos es, bueno, si nosotros tratamos de identificar en dónde se encuentran distintas instituciones de educación superior, pues no, esto no es en términos absolutos, depende de los focos, del trabajo que está haciendo cada institución. Y si, por ejemplo, pensamos en el valor que puede buscar una institución de educación superior que está en el pedacito de innovador, el extremo innovador, pues posiblemente esa institución podría querer formalizar las experiencias que ha venido desarrollando. Las cosas que a veces de manera individual, de manera muy acotada, ha venido haciendo a nivel institucional. Cuando pensamos en los visionarios y los pragmáticos, esa es una población que tal vez está más abocada a consolidar prácticas, que se beneficia mucho de entender qué es lo que están haciendo los innovadores, cómo lo han desarrollado y de avanzar en la consolidación de las prácticas que ya están, ya de pronto han empezado a ocurrir o dar esos primeros pasos. Los pragmáticos y los conservadores, lo que veamos en nuestro análisis es que definitivamente se benefician mucho de dar un primer paso. ¿Y cómo se da un primer paso? Conociendo las prácticas de otros, identificando posibles referentes, experiencias que ayuden a ver posibilidades y entendiendo que es posible dar el paso. ¿Sí? Creo que hay un aspecto importante. Y, digamos, finalmente, cuando uno ve todo el panorama, los pragmáticos, los conservadores y los tradicionales se pueden beneficiar mucho de contar con inspiración por parte de los que han recorrido un paso, un camino mucho más pues, detallado, con mucho más tiempo de recorrido. La otra observación importante que hacemos en relación con esto es que si un innovador le habla a un tradicional, es posible que no logre mayor resonancia. Pero si logramos empezar a generar conversaciones entre el pragmático y el conservador, o entre el visionario y el pragmático, podemos tener una resonancia mayor y la posibilidad de sembrar, si se quiere, semillas de posibilidad que le permitan a una institución abordar caminos tanto de innovación educativa como de transformación digital. Así que en el marco de todo esto es donde aparece esta iniciativa que le mencionaba hace un momento, que se llama COLAB, el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, que es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional con la Universidad de AFID y el Centro de Imaginar Futuros como aliado técnico y que entre 2019 y 2022 trajo puso en el entorno una serie de actividades muy encaminadas a fortalecer las capacidades de todo el sector alrededor de esos componentes que están involucrados en una educación en línea eficaz. Y no solamente en línea, sino en una mirada mucho más amplia de la innovación educativa. Entonces, les cuento un poquito de qué cosas hay en COLAB. COLAB es un escenario que tiene un espacio de buenas prácticas.
un catálogo de prácticas y un directorio de líderes, en donde a lo largo de los últimos años, en convocatorias públicas, recopilamos 178 buenas prácticas en innovación académica y pedagógica de todas las instituciones de educación superior del país. 17 buenas prácticas de transformación digital, es un número mucho más reducido porque es un tema mucho más emergente todavía a nivel nacional. 24 buenas prácticas en el aseguramiento de resultados de aprendizaje y consolidamos un directorio de líderes, de 99 por el momento líderes de innovación educativa y transformación digital, que son quienes están liderando muchas de esas prácticas y quienes están movilizando procesos de innovación educativa. Entonces, como les decía, la idea aquí no es necesariamente dar una respuesta única, es decir, esta es la forma como deberíamos hacerlo. Ha habido en el pasado iniciativas que han apuntado en esa dirección y que han generado un valor importante, sin duda. Y en este caso lo que queríamos era visibilizar qué es lo que está ocurriendo a nivel de las instituciones de educación superior, visibilizar a las personas que están trabajando en eso y darles un espacio para que puedan entrar en contacto entre sí y con otras personas de otras instituciones que estén interesadas en esos proyectos y esas iniciativas que agregan valor en la educación superior. Así que ese es uno de los aspectos que tiene Colab. Otro es un banco de recursos que es alimentado con aportes de nuestras instituciones de educación superior. Allí hay hasta el momento compilados 288 recursos que tienen que ver con innovación académica, innovación pedagógica, con el uso de herramientas digitales. Durante la pandemia en particular, tuvimos una primera versión de ese banco que tenía numerosos recursos de orientación para estudiantes, para profesores, respecto a las herramientas digitales que nos ayudaron a implementar esa enseñanza remota de emergencia que tuvimos durante un periodo importante de 2020. También recursos sobre la implementación de tecnologías emergentes en la educación superior y de promoción de la cultura digital en la educación superior. Eso está acompañado por 24 micrositios, 11 cajas de herramientas y, en fin, un volumen interesante de recursos que están disponibles de manera pública para las instituciones de educación superior. Entonces, tenemos por un lado las prácticas y las personas que lideran esas prácticas. Por otro lado, recursos de consulta, y eso se complementa con algo que llamamos inspiratorio. Como les mencionaba hace un momento, la inspiración vemos que es un asunto importante, el poder conectarse con temas, entender qué está ocurriendo y empezar a actuar al respecto. Así que en Inspiratorio, a lo largo de los últimos años, tuvimos una serie de conversaciones y de recursos que conectan a las instituciones de educación superior con el presente y el futuro del sector. ¿Recuerdan que les mencionaba que algunas instituciones no tenían acceso en realidad a esas conversaciones? Bueno, en este espacio del Inspiratorio no solamente tuvimos invitados nacionales, sino que hemos tenido líderes y referentes que están trabajando en los temas de modelos de capacidades digitales, por ejemplo, que están trabajando en transformación digital, que están trabajando en numerosas iniciativas en todo el planeta. Entonces tuvimos personas como Fernando Reimers, como Francisco Marmolejo, referentes de verdad que nos ayudaron a mover la conversación y a generar esas semillas de posibilidad y de inspiración en el público que nos acompañó en esos ejercicios, en todos los miembros de las instituciones de educación superior que nos han acompañado. Aquí tenemos en ese inspiratorio el registro de más de 26 conversatorios y webinars originales, más de 20 informes técnicos que se generaron en esa conversación y ese trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y la Universidad de AFIT, y de manera pública dos documentos de recomendaciones sobre temas de transformación digital, uno de ellos, y sobre esas pistas para el futuro de la educación superior, y una nota técnica que cuenta el detalle de lo que les estoy compartiendo aquí. Todos esos documentos están en línea, están disponibles, y si alguno de ustedes está interesado, pues puede ir al sitio web de Colab, que en un momento les compartimos la dirección para que puedan visitarlo si están interesados en estos temas. No está de más decir, creo que es importante, que este es contenido que tiene un tiempo de vida muy largo. O sea, no estamos hablando de una noticia puntual que ocurrió hace 3 años, sino de fuerzas de futuro, de asuntos que están moviendo y que van a seguir moviendo en los próximos años el panorama de la educación superior a nivel nacional y a nivel global. En el Inspiratorio también tuvimos una serie de encuentros en línea y presenciales con líderes de innovación educativa y transformación digital. En particular, el año pasado tuvimos la oportunidad de construir con muchos de ellos en Bucaramanga, en Cali, en Medellín, exploraciones colectivas de los retos y soluciones para el presente y el futuro del sector. Entonces, a través de metodologías de co-creación,
diseñamos y pusimos en marcha mecanismos para movilizar la conversación entre las instituciones. Y quiero enfatizar mucho eso porque no se trata en realidad de, por decirlo de alguna manera, la receta o la orientación definida que da un ministerio, sino de abrir los espacios para que las personas que están viviendo los problemas desde esa diversidad tan grande que tiene el territorio nacional puedan encontrarse, puedan conversar sobre esos problemas y puedan empezar a conectarse para hacer innovación. Entonces, este es como otro componente del inspiratorio y finalmente eso se complementa con un innovatorio. El innovatorio, digamos que incluye una iniciativa que pues está muy, muy cercana a nuestros corazones, que se llama Plan Padrino. Plan Padrino fue una iniciativa liderada en principio por instituciones de educación superior que cuando empezó la emergencia sanitaria dijeron, venga, dijeron al Ministerio de Educación, ¿qué tal si nos unimos y qué tal si buscamos una forma de apoyar a las instituciones que están en necesidad de responder muy rápido a esta emergencia? Así que de allí surgió todo un ejercicio de acompañamiento técnico entre instituciones de educación superior en el que el ministerio y la Universidad FIT brindó un acompañamiento técnico y metodológico para estructurar ese proceso y que estaba encaminado a acelerar procesos de innovación educativa y de transformación digital, enfocado inicialmente en la respuesta rápida para los desafíos que nos trajo la pandemia, pero que con el paso del tiempo fue decantándose en cuatro grandes áreas de acompañamiento, cuatro grandes temas que seguimos viendo como fundamentales para el presente y el futuro del sector: la gestión estratégica de la innovación educativa y la transformación digital, la gestión y el gobierno de ecosistemas digitales, el fortalecimiento de capacidades docentes en aspectos tecnológicos y metodológicos y el acompañamiento integral a estudiantes. En ese ejercicio participaron alrededor de 126 instituciones, tuvimos más de 700 espacios de asesoría entre instituciones y más de 400 actividades de aprendizaje y divulgación académica totalmente voluntarias. Y eso es algo que nos parece siempre muy importante destacar. El Plan Padrino es un ejemplo muy, muy bonito y muy especial de esa colaboración solidaria entre instituciones de educación superior, entre personas que tienen problemas y que encuentran a alguien que va un paso más adelante y que le puede ayudar a resolver el problema, o que al menos le puede dar ideas de cómo abordarlo. Eso, durante 2022, se empezó a formalizar un ejercicio que llamábamos Agenda Técnica Común, que nos servía para tener una mirada panorámica de las estrategias de aprendizaje y divulgación académica entre IES, y en donde a partir de los de ejercicios gestionados por las mismas instituciones, se realizaron más de 52 eventos, 46 instituciones de educación superior participantes, y tuvimos más de 11.700 asistentes a los eventos que se desarrollaron. Y quiero enfatizar nuevamente que esto surge de las iniciativas de las instituciones de educación superior y de las problemáticas que están viviendo, que incluyen mucha curiosidad, obviamente, sobre el tema de la transformación digital y la oferta de programas en línea y que pasa por las otras áreas de acompañamiento que les mencioné. Finalmente, el innovatorio tuvo el año pasado un proceso de acompañamiento técnico para acelerar, como les mencionaba, procesos de innovación educativa, pero enfocado el año anterior en la construcción de rutas de fortalecimiento de las capacidades institucionales para la oferta de programas en múltiples modalidades. Desde AFID lideramos un ejercicio de acompañamiento a 51 instituciones en 23 municipios del país y pusimos en marcha una comunidad de 248 personas en línea que estuvo a lo largo de 2022 conversando, explorando y creando soluciones locales que son mapas de ruta, planes que empezaron ya a ser implementados y que yo creo que incluyen de alguna manera mucho de lo que Tim nos va a contar en un rato. Muchas de esas reflexiones se generaron acá, muchas de esas curiosidades respecto a cómo abordar los procesos de producción, cómo abordar los procesos de gestión de la información, los procesos de formación docente. Todas esas cosas están empezando a ser abordadas desde distintas perspectivas por este grupo de instituciones que nos acompañó el año anterior. El valor generado de Colab hasta este punto, además de lo que ya les mencioné, incluye un primer estudio de medición de la innovación educativa y la transformación digital en educación superior. Todos esos contenidos, buenas prácticas y recursos inspiradores que conectan a las IES con temas fundamentales para el futuro de la educación. Una articulación de una agenda académica liderada por las mismas instituciones alrededor de la innovación educativa y la transformación digital. Un conjunto de rutas de fortalecimiento de capacidades para abordar esos procesos y la consolidación de un laboratorio para la experimentación, la co-creación, el intercambio de experiencias y la colaboración interinstitucional.
Si bien hay obviamente un montón de aspectos técnicos y de contenido temático que hace parte de esta experiencia, quisimos en este rato enfocarnos un poco en ese nivel de la colaboración a nivel nacional, de lo que puede generarse cuando distintos actores confluyen y generan esos procesos de colaboración en todo un país. Y pues esto obviamente se complementa y está alimentado por las experiencias que se desarrollan por las mismas instituciones. Como ya les decía, muchas de ellas tienen una relación muy directa y aportan muchísimo a esa comprensión de los procesos de aprendizaje en línea y cómo lograrlos de manera efectiva. Pero lo que vamos encontrando también, de pronto para dejar algunas pistas allí cerrando, es que esta enorme diversidad que les mencionaba al inicio amerita y demanda estos ejercicios de colaboración, que no va a haber una única receta ni una única forma de abordar todos los problemas que tenemos y que está muy bien compartir los hallazgos que vamos encontrando, pero que van a requerir un desarrollo permanente de capacidades a nivel institucional y un ejercicio permanente de inspirarnos y encontrar socios que nos permitan acelerar esos procesos y responder de manera oportuna a los grandes retos que tenemos como sociedad. Hasta allí quería compartirles esa experiencia de Colab. Aquí está la dirección de Colab, que alguien nos les ha preguntado en el chat. Es colab.colombiaaprende.edu.co. Y bueno, con eso ya termino mi intervención. Les agradezco mucho. Y bueno, si alguien quiere continuar la conversación o tenemos preguntas pendientes hacia adelante, bienvenidas. Adelante, Diana. Gracias. Gracias, Diego, por compartirnos, además, desde esa mirada país, parte de lo que han sido los retos, los avances y la forma en que también el sector de la educación superior en Colombia ha venido configurando nuevos caminos. Yo creo que es muy ilustrativo para este abrebocas de conversación poner en tono la diversidad, la heterogeneidad del sector, de las realidades que enfrentan cada una de nuestras instituciones de educación superior, territoriales, poblacionales. Y eso, sin lugar a dudas, pone un escenario que hay que tener como referente cuando hablamos de mediaciones tecnológicas para atender precisamente procesos de formación con esas diversidades. Yo tengo el honor, de verdad, en esta conversación de presentar a nuestro siguiente panelista, Tim Clapdoor. Tim es el director de diseño de contenidos de aprendizaje en línea de la Universidad de Adelaide. Actualmente supervisa el diseño y desarrollo de cursos para programas en licenciatura y posgrado totalmente en línea que ofrece la universidad. Ha trabajado extensamente en el desarrollo de iniciativas estratégicas en la enseñanza superior y en el entorno en línea. Su trabajo se ha centrado en la mejora de la experiencia del estudiante por medio del diseño de aprendizaje, las prácticas docentes eficaces y el despliegue de la tecnología educativa. Ha participado en el pilotaje y la innovación por medio de nuevas tecnologías, tanto a escala de clase como institucional, y actualmente se enfoca en el desarrollo de prácticas de diseño del aprendizaje sostenibles y eficaces y en la exploración de la idea de crear un sistema de diseño del aprendizaje que ayude al desarrollo de los cursos. Sin lugar a dudas, si ustedes lo pueden ver en esta amplia hoja de vida de Tim, es un conocedor de las temáticas de educación en línea y seguramente nos ilustrará a partir de su experiencia, de su trayectoria y de su experticia sobre las oportunidades, retos y dificultades que también emergen en este tipo de formación. Yo quisiera, Tim, darte la palabra recordando a un docente, en ese momento era vicerrector académico de una de las universidades más grandes y prestigiosas de Colombia, cuando en el momento de la pandemia nos decía, es que las universidades en Colombia son como grandes elefantes, son grandes, imponentes, hermosos, admirables, pero son lentos, parsimoniosos. Eso nos pasa a nosotros en la educación superior en Colombia. Sin lugar a dudas, la educación virtual ha venido ganando pasos agigantados, además producto de la pandemia, pero sigue, y hay que reconocerlo, levantando ciertas inquietudes acerca de la calidad, de la pertinencia, de la posibilidad que tienen efectivamente los procesos de formación online para concretarse como procesos oportunos en la formación en el nivel de educación superior.
Así que creo que la experiencia que nos puedas comentar desde Australia nos ayudará seguramente a ilustrar buena parte de esas inquietudes que hoy tiene el sistema de educación superior en Colombia, que hoy tienen los académicos y los líderes directivos de las instituciones de educación superior en Colombia y que muchas veces también salen en discusión en los escenarios de política pública, donde aún con todo lo andado, con todo lo avanzado, con esa demanda creciente por procesos de formación en línea, por esa dinámica creciente de ofertar cada vez mayores oportunidades de programas en línea, pues sigue habiendo temores y cuestionamientos acerca de la mejor forma de utilizar esa mediación tecnológica como una herramienta para la calidad, para la equidad y para el desarrollo de la educación superior. Así que, Tim, bienvenido y tienes la palabra en este espacio. Thank you so much, Diana and Diego. It was really fantastic to get that overview of what you, the work that you've been carrying out and how things kind of sit within Colombia. So the introduction is I'm managing the online programs at the University of Adelaide. Prior to that, I worked at Charles Sturt University, which is a large regional distance education provider, but it also had around 10 campuses scattered across a really large geographic distribution. So very kind of similar to some of the challenges that you're facing. So I'm hoping that I can draw on that experience and provide some context for the ways that we've worked in that space as well. So just to give you a bit of an idea of where I'm from. So I'm coming to you live 15,000 kilometers away from Adelaide. I'm based in South Australia, which is the kind of middle part down the bottom. We're famous for the kind of geographical diversity around us, which means that we've got amazing wine and food available on our kind of doorstep. There's four main wine growing regions very close to the city. So it's very easy to kind of indulge yourself in those aspects. The city itself is famous for its festivals and across kind of music and performing arts. And also anything with wheels, they like to race it around here. So lots of cycling, the Tour Down Under just finished up, but also motorsports and all those kinds of things. So give you a bit of a sense of where that is. Just, I guess, on the map, if you look at, see New South Wales, that kind of space kind of to the west of Sydney and Canberra, that's where I was working previously. So basically where that E is in Adelaide, that's where I was living previously. And the kind of geographical spread was right from Victoria all the way up to Queensland. So quite a big geographical area in that space as well. So usually in these presentations, I talk about how innovation in online is kind of happening. But one of the really big questions is how innovative is online these days? We've just gone through the pandemic, and despite the fact that universities operate like elephants, they've really adapted at a speed that's unprecedented. I think I've seen in 15 years of working in higher education, I don't think I've seen anything move as quickly as we did with that pandemic. So it's a real kind of, kudos to the people that are here today, because you've probably been leading that change and adaption to where we were doing things. But how much of what we were doing was really a reaction to the circumstances that we found ourselves versus the intention? How much of it was really driven by us wanting to move into the online space rather than having to move into the online space? And going back to the title of the talk, really the idea of effective online learning would be that it is a desired or intended result. So I guess that's where I'm coming from, of how do we shift to that conversation where this is what we want to do and this is the place and ways that we can do it. Professor Scott Galloway from America kind of used this idea of kind of that the pandemic really was an accelerator to things that were already happening. Universities and even higher education all through the spectrum has slowly been moving online. But what the pandemic did was really force pretty much every layer of education towards that experience, regardless of whether they were ready or not, that the pandemic just demanded that we change and move things forward.
And it has felt like a 10-year jump in time, that we've really gone from being very tentative and in that innovative space and the visionaries to very quickly pulling all of those people up into the online and having to work in that space. But at the same time, there's an underlying question of how much did education really change during that time period? One of the ways that I've used this is come across this SAMR framework, which really helps as a way of thinking about the kinds of changes that have taken place and where we kind of are in terms of that idea of moving from reaction to intention. And if we think about what happened during the pandemic, particularly from my experience in Australia, what we did was a lot of the kind of enhancement. We substituted the classroom for the Zoom room. We took some of the tasks that might have been paper-based, like exams, and made them digital. You know, that was kind of the extent that a lot of the actual work that moving to online was. What we saw a lot less of was the transformation through modifications of tasks being completely redesigned, rethinking what's possible now with the technology that we have available. And I think this is where the future of online really is starting to think about what's possible, what can we do? So what I wanted to share now is probably that experience that I've had throughout my career. When I started at CSU, I was doing digital learning, but it was on CD-ROMs that we mailed out to students. So in that kind of distance education model, very familiar with those early days. And that was because we didn't have that connectivity. I've kind of moved through that kind of wave of broadband and more access. So what I wanted to share was some of those kinds of lessons of that experience that have helped shape my thinking and approaches to the way that we work. So the first one is around this idea of kind of time and how we kind of learn and connect with one another. There's the synchronous learning, which has always been the kind of realm of the face-to-face, where we're together, we're in the same room at the same time, you know, it's timetable classes. But then there's also the asynchronous, where we're learning in ourselves in our own time and the time that we choose. Online is actually a merger of those two spaces into one. And it's a really interesting way to think about how do we actually want to learn and the ways that we can learn. I mean, I think this is a really amazing space that we're in right now. I'm 15,000 kilometers away from you all, and we're able to connect with each other regardless of the distance involved and learn together through this process. So learning in the online space is that real blend of students having that flexibility to choose when and how they want to learn, as well as the times that we can actually connect with one another as well. And blending those two is really the key to getting a really great learning experience from the online space. One of the other ideas that we need to play with a little bit is that transition from face-to-face to online is around these two components of information and interaction. That information is challenging in the face-to-face. It's usually down to the teacher and the tools they've got available to them in the classroom. But in the online space, we're almost limitless in the ways that we can communicate information to students. We can have text, we can have videos, we can have photos and graphics and audio and interactives and all of these extra things. But, you know, the flip side to that is that the interaction part is really hard. In the face-to-face kind of versions of classrooms, we can ask students to turn to one another, to ask questions, to stick up their hand and quite quickly communicate with each other. But in the online space, that's a little bit more challenging, especially when you've got that asynchronous component where students are choosing to study in their own time. That having people in the same place is quite challenging to increase that education. So it's a challenge. It's not impossible at all, but it's one of those things that we need to get our heads around in order to work in that online space. One of the really key things is online is often kind of around the students doing this on their own. And most students are not self-directed learners. They actually need someone to guide them through the process. And this is really obvious when it comes to the online space, that when students aren't there in the classroom, they're not kind of herded into classrooms and kind of forced to look at the center and kind of get guided through that process. There's a lot of kind of, you know, getting lost in what they need to learn and study. And so building in purpose and motivation is really key to what we do. So students understanding, why am I learning this? What am I going to do? Really builds that idea of kind of motivation. And then they kind of build that skill set of being self-motivated and can continue on.
So the next part that I wanted to talk about was how do we actually go about on doing online development of courses within the University of Adelaide. One of the key things that we have is this position that we've created around the learning designer. And these are professional roles within our university, and they're there to really guide and help our academics through this whole process. They provide a depth of kind of pedagogical knowledge, but also the kinds of ways of working in terms of shifting away from the idea of teaching to learning, which is really, I guess, what we're looking at doing in that online space, is shifting the focus to the learner's perspective rather than the teacher's perspective. And it does take a different skill set than the teaching staff. It's something they can definitely learn, but we found it really efficient to have that core group of people. So I manage a team of six learning designers who work with our academics, and we basically guide them through this process of how do we actually go about designing and bringing their vision to life around how they want to cover their topics, bring to life those concepts that they're teaching in the classroom. Constructive alignment is an idea around making sure that we link the kind of learning outcomes, what we want to achieve in the course, through to the assessments, making sure that the assessments almost operate like evidence that we can prove that the students have learned these things. And then once we've got that, we can really start to map out what the course structure should be. Getting all of those things in line really helps provide a really consistent experience for the students, and it gets them to kind of understand what it is that they need to achieve and why are they doing those things. Getting all of those things aligned is really important for that student experience. So an area of focus that we've really put a lot of effort into recently has really focused not necessarily on the technology of online, but really understanding what are we trying to achieve. And that really comes down to specifying the types of learning that we want students to have, ways that we can kind of engage with the students in different kind of conversations. And what we've done is based a lot of our work on a UK professor, Diana Lorillard, and she developed this idea of different types of learning. So we've been looking at kind of specifying some different ways that we can think about learning, what that looks like, but then also then being more purposeful about what do we actually need to design then for the students. So we developed these different types of learning and kind of formalized that language around it. And these became our real foundational kind of pieces for how we want to think about the learning itself and having those conversations with our academic staff to think about what's the best way for the student to learn, and moving the conversation into that space. So we developed up the learning types, and on top of that, then we started to work out this idea of, well, what are students doing in the course? And so we defined these activity types. And essentially, these are aligned specifically to each one of those learning types. But essentially, this is what we will be creating as part of that course development process. This is exactly what we need to plan out together and really define what we want to do. So if we want to have assimilative learning that students are going to learn by reading information or watching a video, then we're going to be developing content and thinking about those ideas. If we want students to be able to have that formative learning, then they will need to build out practice elements within the course. And then what this allows us to do is really map out the time on task, what students are going to actually be doing throughout their whole course experience. So here is an example of a real life course that we've been working through. We've got our 12 weeks of our trimester length, and we've got 13 hours of student study time. And essentially what this allows us to do is get a real sense of what are students going to be doing here? What will they be working through? What are they going to spend their time on? Almost to that hourly kind of level, because that way we know what we need to do as we develop up the course. So the final part of our kind of design system is this idea of learning patterns. It's really nice once we've defined content, but that doesn't necessarily help anyone write content or develop content. The next step in that is to start to think about different ways that we can break up. And these are essentially different ideas and ways of communicating what content could be, what discussions might look like. And these are this idea of kind of reusable patterns and ideas that we can use. And the way that we've kind of described this is that they're kind of like building blocks that
they're all different shapes and sizes. And what we can use them for is to create a bespoke experience to students, rather than think templates where we fill it regardless of what we're teaching through into this. And it's kind of that sausage factory kind of way of thinking about things, where regardless of what we're really trying to achieve, we make it all the kind of same. This is a different approach to that. What we actually want to do is be much more reactive and responsive to what we want students to learn and how we want them to do that. So this is an example, I guess, of a lesson that we've built using our patterns. You can see that they kind of align to the different activity types, but very quickly we can pull together and design an actual lesson for the students to go through. This then is provides a scaffolding that we can then hand back to work with our academics to, so they can go and start to build out these lessons. And slowly but surely we build out a course using this methodology. And this becomes something that then our academic staff can reuse, rethink about what they want to do in their other kind of areas. So we focus on online development, but a lot of the academics we work still teach face-to-face. And so these ideas are something that's really transferable, that this lesson works in an online space, but it can just as easily work in a face-to-face workshop or even designing a lecture or a seminar as well. So we've developed up this kind of pattern library. So similar to some of the things that Diego's worked on in having those kind of bank of resources that we can share. So happy for everyone to kind of have a look at here. It's in English at the moment, but really happy if someone wants to work with me on doing any translation around this. But essentially, this allows us to very quickly kind of work with someone and to go through and build out what we're doing. And this is kind of the end result. These are the kinds of courses that we've got. These are real screenshots of different courses that we're currently running. You can see they're very visual. So we've focused on those kinds of elements a lot more than we have in the past. We've got a variety of different media, but a lot of this is really driven by how do we want the student to learn. We don't use video just for its own sake. This is the best way to communicate that message to the students. The same with the graphics and interactives. This is all a very, you know, a choice driven around the kinds of experiences that we want the students to have. And it's based completely on that idea of what is the best way to learn this concept. So the final thing that I want to do is, I guess, share just some of the lessons learned from working in this field for a while and some takeaways that I hope that kind of can inform practice that you've got yourselves. The first one is to really reconsider online learning from being a solo kind of thing that students do on their own to being something that's actually really social. When we've had social elements in our courses, that's when the students are engaged, that's when they do all the work, that's when they study really hard and put effort in. It's having that link to other people, seeing what everyone's doing, but also it's an opportunity for students to actually share their own experiences. I think Diego talked a lot about the kind of diversity within Colombia. And I think that's a real, superpower that I sense that you have, is that you'll have a whole range of different experiences that students can draw on and share. And that's a really unique thing that we really encourage within our courses, is getting students to talk to each other and to learn from each other, because everyone has that unique perspective from their own lives and their own experiences. There's a kind of fetishization sometimes around like the newest technology and what's the greatest thing, and we're all going to be wearing VR goggles. What we found is that low tech really trumps high tech most of the time. It's more robust, it's less likely to fail. It's also like reduces the barriers on the students themselves. They don't have to learn another tool or do another thing. It's kind of keeping that consistency. But to balance that, you need to really consider what that learning is. What's that experience going to be? And if you can get that combined with the low-tech solutions, you've really got a match made in heaven and a really kind of wonderful way for students to do to work together and to learn from each other. I think video is a really underrated kind of component of online learning. And I think perhaps it's kind of the kind of older generations at the moment, but we were brought up on TV. And so our vision of what video is kind of shaped by that idea of television, where it's a kind of social media, it's a broadcast thing, it's one to many kind of idea. But
video in the online space is almost the opposite. It's actually a one-to-one tool, is that this is the one way that as an instructor, you can have a one-to-one conversation with a student. You can develop up a really strong bond. You can talk directly to the student in a way that's not even possible in face-to-face classrooms in most cases, where we might have, you know, a small group, which is still 10 students, through to a lecture theater with 300 students in it. So video is an incredibly intimate and powerful tool in the online space, and something that we might need to kind of get our heads around and rethink the ways that we think about it. The final thing is that a lot of the work that we do is focused on online learning, but a really key component of that is the teaching that follows along with it. I think the MOOC craze of the early 2010s held this promise of infinitely scalable courses that could run on their own, and this wasn't really going to ever happen because people don't want that experience. Students want a social experience. They need it. I think the pandemic showed for a lot of us who lived through kind of lockdowns and quarantining and all those things, how important all of those human connections were. And so I think it's really important that students want that teacher. They want to get a real response. They want to have someone they can ask questions to. And so I think that this is really important that we don't just think about the learning and building courses, but also that teaching component and making sure that we create space for people within that work. That's it for me. Just kind of wanted to try and cram as many ideas as I could into a smaller amount of time, but I think really keen to kind of have a chat to everyone now and facilitate that discussion. So happy to kind of chat and go offline with anyone. There's some contact or ways of finding me in the world, and really would like to spend some time having a chat now, I think. Muchas gracias, Tim, por tu muy sucinta, pero ilustrativa intervención que creo que nos pone sobre la mesa ya los elementos prácticos de emprender la ruta hacia la formación online. Yo quisiera en esta conversación y a propósito de lo que mencionabas, iniciar con una pregunta acerca de la producción de estos contenidos de aprendizaje. En la experiencia que ustedes han tenido, por supuesto el conocimiento de no solo esas formas de enseñanza, como bien señala, sino también tener en cuenta esas formas en que los estudiantes aprenden, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Que los contenidos de la educación online sean producidos por un equipo especializado o que sean contenidos precisamente preparados por los docentes que están a cargo de impartir las diferentes áreas o materias que cursan los estudiantes? I think design is definitely a skill, and digital kind of technologies can be quite technical, and you know, they're multidisciplinary as well. We've got video, we've got graphics, we've got web design and programming that's all kind of possible within that space. And I think yes, it can be done by teachers on their own, but my experience is the best approach is to do it as a team. You can have a range of skills and build some efficiencies into the process. That what I found is that, you know, having technical people do technical jobs means it gets done faster and better than kind of letting everyone try and do it themselves. But that said, it's really about getting a team that can collaborate around those kinds of things. So I think that's where I would sit. But on the flip side of that, there's also who's going to own the course moving forward, who's going to ensure that it's quality and it's up to date, who kind of administers all that course. And that's where there's always a bit of a tension in the universities, is that structure isn't necessarily in place up front. And sometimes this is why it's sometimes better to sit with the individual rather than the kind of unit. But I guess this is part of this discussion around what's the intention here. If it's intentional that the university wants to develop online programs, then they need to kind of come up with what's the best way then to manage those aspects of the course moving forward and maintaining it into the future. Y en esa perspectiva, Tim, ¿qué recomendaciones sencillas, prácticas, digamos, al alcance de un docente, tú sugieres
para que ese proceso de aprendizaje sea mucho más efectivo? ¿Qué recomendaciones prácticas podrías indicarnos en ese proceso? I think that the discussions we're having now are really about learning. I think before we kind of jumped very early into thinking about the content and topics and what do we need to cover in the course. But when we go back a little bit and ask the academic, what's the best way to kind of learn these things and have spend more time having those discussions, it becomes a little bit more interesting around things. I think there's a kind of gap between what a professor knows and what a student knows. And quite often the professor has forgotten how did they get to where they are and how, and this is where the students are. They're kind of at that novice level. So the novice and the expert kind of level is really challenging to do. So having discussions around learning and what's the best pathway to follow is a really kind of interesting way to think about what's possible in that space. And a lot of those kinds of issues kind of come up as to what's the best way to do this then, and also making choices around ways that we can have that communicated to students. And so we tend to shy away from kind of those rigid kind of production budgets where it's like, right, you have a video for every single module or lesson. It's more about, well, does the course really need that? Does it, what do we want to show? And a lot of it comes back to, well, what does video do? Well, it allows us. ¿Qué es lo que hace el video? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo creamos? ¿Cuál es el objetivo? De repente ni siquiera necesitamos el video. Requeremos tal vez un dibujo, una animación, tal vez una diapositiva, tal vez un video a casero, una demostración de una cosa. Pero para poder llegar a esa conclusión, tenemos que pensar justo antes de hablar de contenidos y de entrar en la materia como tal, tenemos que entender que los estudiantes también están allí, tienen su propio proceso y ellos van a seleccionar los contenidos, evidentemente pensando en que es lo mejor para ellos. Los últimos años yo creo que ha sido increíble ese proceso. Eso, esa parte es, ha sido un logro definitivo, esa conversación. De acuerdo, Tim. Creo que con lo que nos señalas, vemos que si bien la herramienta, si la educación online es tremendamente potente, también es tremendamente retadora y lleva a una serie de procesos previos que incluso la educación presencial muchas veces no tiene que abordar o no tiene que abordar tan, digamos, con un preámbulo tan riguroso como lo demanda la educación online. Diego, yo quisiera preguntarte un poco y a partir de esa visión y de esa diversidad que has podido conocer en el contexto colombiano, pero también a partir del conocimiento y de estos elementos complejos que nos invoca Tim sobre el proceso de formación online para que sea realmente eficaz y de calidad. ¿Tú cómo ves, qué concepto tienes, cómo valoras los modelos híbridos, esos que combinan, por ejemplo, la educación presencial con elementos virtuales? Colombia, digamos que emprendió una ruta hacia ello, un poco entendiendo que la educación superior ya no puede encasillarse, como lo decía al principio del webinar, en una frontera pues inexistente de presencialidad física o mediación tecnológica. ¿Qué concepto tienes y cómo valoras los modelos híbridos que invocan de manera simultánea el uso de las herramientas digitales para complementar procesos de formación en la educación superior o incluso para exclusivamente vía online garantizar procesos de formación en programas de educación superior? Pues mira, Diana, o sea, obviamente, a ver, aquí hay dos miradas, ¿no? Una es la mirada de Diego, otra es como las perspectivas institucionales que tienen que estar conectadas con el público al cual se sirve, con el público con el cual está trabajando cada institución. Entonces yo creo que ese es un factor importantísimo. Uno puede entender y abocar por los modelos híbridos, pero el uso de esos modelos híbridos tiene que estar en conversación con las posibilidades que tenga cada contexto socioeconómico y cada contexto cultural. Con esa salvedad hecha, pues nuestra perspectiva del Centro Imaginar Futuros es que el futuro va a ser híbrido.
Va a ser híbrido en distintas intensidades, de distintas maneras, con distintos plazos, pero hacia allá vamos porque lo híbrido está hablando de una necesidad profunda de flexibilidad en acceso en tiempo y en espacio por parte de los estudiantes. Cuando hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, pues, y no solamente aprendizaje a lo largo de la vida, sino de las experiencias de los estudiantes en pregrado, por ejemplo, hay toda una inquietud respecto a hasta qué punto deberíamos preparar a nuestros estudiantes para las experiencias que van a vivir en su entorno laboral. Ese es un asunto que ha estado siempre presente en la educación superior. Y si pensamos en que el futuro del trabajo, como se está configurando en muchos lugares, va a ser híbrido, pues es apenas natural que nuestras instituciones den unos pasos en esa dirección para ayudar a nuestros estudiantes a entender qué es habitar de manera efectiva ese mundo híbrido, ese mundo remoto, ese mundo en donde puedo estar aquí, pero puedo estar aquí hoy en línea, pero luego puedo estar presencial en otra experiencia si tengo el tiempo o la posibilidad de hacerlo. Esa idea de lo híbrido, de lo omnimodal, si se quiere, va a ser una fuerza de futuro importante, creemos, para la educación superior. Así que, ahora, que nos dio muy duro durante pandemia, sí, porque no teníamos las condiciones, pero creo que tenemos que cuidarnos como instituciones de pensar que lo que vimos en pandemia es cómo va a ser el futuro. Lo que vimos en pandemia fue una emergencia y de allí tenemos que seguir sacando las mejores lecciones posibles, identificando los temas que tenemos que resolver como instituciones y como sociedad para tener unos futuros mejores. Así que yo mencionaría eso en relación con el tema de lo híbrido. Desde nuestra perspectiva, el futuro va a ser híbrido. Va a ocurrir a distintas velocidades. Tenemos que trabajar para entender qué significa y para ayudar a nuestros estudiantes a entenderlo. Sí, hay una cosa que quisiera mencionar en todo caso, que conecta con algo que presentó Tim, que es súper interesante, ese trabajo de tipos de actividades de Diana Lorillard. Hay detrás de eso un análisis muy interesante respecto al tiempo que le toma al estudiante desarrollar una tarea específica de aprendizaje. Y eso es importante porque yo tengo la sensación por momentos, pues, o sea, hace mucho rato, cuando empezó un poco la preocupación acerca de los temas virtuales hace ya más de una década, la sensación que uno tenía por momentos es que como el entorno era virtual, el tiempo era invisible. O sea, en virtual todo se hace más rápido. Y usted puede tener cientos de... O sea, los modelos de acompañamiento, todo lo que nos enseñó los MOOCs que se puede hacer y que no se puede hacer, todo eso alimenta como una conversación, creo yo, alrededor del tema del tiempo. Nosotros en EAFIT venimos desde hace ya algunos semestres realizando un taller con nuestros profesores que se llama ¿Sabes cuánto tiempo requiere tu clase? Y en ese taller abordamos justamente ese modelo que Tim estaba mencionando. Y generamos un instrumento que le permite a un profesor, con unos datos de investigación, pues, tratar de estimar cuánto tiempo efectivamente le está demandando a un estudiante, le está pidiendo a un estudiante. Y así, digamos, de manera muy rápida, quiero mencionar que las cuentas no dan. Cuando uno tiene un estudiante que está tomando 18 créditos, está trabajando medio tiempo, tiene vida familiar, social, y quiere mantenerse cuerdo, los números no dan. Entonces sí hay detrás de eso que menciona Tim una herramienta muy importante para empezar a revisar nuestros currículos, para empezar a revisar lo que estamos proponiendo a nuestros estudiantes y pues empezar a mirar si efectivamente las dedicaciones que suponemos que los estudiantes deberían tener coinciden con las demandas actuales desde todo punto de vista, no solamente social, sino cognitivo, emocional, de bienestar y salud mental que tienen esos estudiantes y que se exacerbaron en buena medida durante la pandemia. Así que quería como resaltar mucho ese tema de los patrones de aprendizaje y de los tipos de actividad y de esos análisis del tiempo que involucra el desarrollo de ciertas competencias. Creo que hay una pista muy importante para empezar a repensar nuestros currículos. Gracias, Diego. Sin lugar a dudas, un elemento que no podíamos omitir en esta discusión y en esta revisión de los asuntos técnicos, institucionales y los elementos que deben acompañar el proceso de formación online para que efectivamente responda de manera eficaz. Tim, yo no quisiera que termináramos esta conversación sin escuchar un poco desde la experiencia en Australia, desde todo lo que ustedes han venido implementando
a partir de programas de educación superior online. ¿Cuáles son las oportunidades que crea la educación online en Australia? I think it comes back to similar things that you were talking about around Colombia, and that is about access in a lot of ways. I think what we have now is a large population of our students have to work to kind of live and survive. They've got to pay rent. And so how do you kind of study in that traditional way these days? And online is kind of filling a gap that now exists. But it also is a way to, for people that are working already and already have a job and a career, to change and move on out of that career, because now there's an opportunity to kind of study outside of normal hours. So I think it's that flexibility that's really important. And we're getting students coming into higher education that have never really had that opportunity. They've never, you know, been able to kind of take time off from life almost to kind of go and study. So online is a way that we've been able to actually, you know, really bring higher education to more people. I think that the distance component is also there, that students that can't come to a campus physically but want that education, it's really kind of been empowering for students looking for something in particular. And I think probably something that we haven't really sold a lot in Australia is that if we've got real expertise in certain areas, actually making that a feature. So if we've got, you know, the world expert in certain things and they're teaching those things, then, you know, broadening out who can actually access that, rather than this kind of really narrow way with the on campus where you've got to be in the same city, you've got to be in the same campus, you've got to enroll in the program, you've got to kind of really get down, and then all of a sudden there's only five people in the class. All of a sudden that's blown out of the water a little bit. If you can go, actually it can be anyone in the country or anyone in the world can come and access that expertise. And I think that's the real kind of opportunity that we've got with online, is just opening up who can access the kinds of education that we have. And I think that, you know, it's not a claim that Australia is kind of an expert on all of these things. I think it's so much expertise right around the world, and we learn better from having that diversity around there. So I think it's a real, to me, access is the key opportunity. And I think that's what online comes. It comes with its own barriers as well in terms of that connectivity. But we've seen some interesting things happen in Australia. We've got certain universities setting up like regional study hubs, so that rather than it be linked to a specific university, it could actually be five or six universities having space within a local community that has all the resources that students might need, computers, internet, all of those things. And so again, reducing the distance the students need to travel to get to that. But all of a sudden now, yeah, five or six universities could collaborate on a space like that, that to improve access for that community. And communities want that as well. They're happy to kind of invest the time and the space into creating those and the opportunities for their community and the people within it. So I think that there's a lot of kind of opportunities in that space, and it's really about improving that access, because it kind of takes away distance as a problem. And that flexibility is the other kind of flip side of that kind of superpower that online has, is to allow students to study anywhere and at any time. Gracias, Tim. Yo creo que además esta última respuesta tuya cierra muy bien esta conversación, el fin que tiene y la utilidad que tiene precisamente seguir procurando esfuerzos para, pues, utilizar la tecnología en pro de mayores oportunidades, en particular para nosotros desde Colombia, para los jóvenes, fundamentalmente para los jóvenes que tienen diferentes barreras de acceso. Incluso en el chat nos estaban preguntando sobre temas de inclusión y, bueno, otros asuntos que también ponen un reto bien interesante, pero una posibilidad también bien interesante que tal vez la presencialidad no nos da con ciertas poblaciones. Así que seguramente será este objeto de otras conversaciones que podamos seguir teniendo y de seguir compartiendo a partir de, como les decía al principio del webinar, puntos de encuentro que seguramente íbamos a encontrar aquí y puntos de avanzada que nos ha dado Australia y, pues, toda la experiencia de Tim
en el desarrollo de procesos de formación online. Nada más que un agradecimiento en nombre del Ministerio de Educación de Colombia, del Departamento de Educación de Australia, un agradecimiento inmenso por haber dispuesto parte de su agenda en este espacio, en compartirnos de manera tan dedicada y tan rigurosa parte de lo que es esta discusión, esta retroalimentación de experiencias de dos esferas, como decía Tim, del planeta Tierra, que hoy tuvimos oportunidad de invocar y de conversar conjuntamente. Para cerrar, yo no quisiera dejar de mencionarle a nuestros asistentes y de recordarles la invitación a nuestro tercer webinar en el marco de este acuerdo de entendimiento entre Australia y Colombia. El próximo webinar será el próximo miércoles 15 de febrero a las mismas 5 p.m. hora Colombia, y la temática será el desarrollo de capacidades docentes para la enseñanza en línea. Así que muy invitados a compartir este espacio, todo el agradecimiento. Tratamos de abordar varias de las preguntas que se hicieron en el chat. Recordarles que esta grabación, este webinar, está siendo grabado y va a ser publicado en la página de YouTube del Ministerio de Educación de Colombia. Un agradecimiento para todos, un feliz resto de día para nuestros asistentes de Australia y ya una feliz noche para nuestros asistentes desde Colombia. Muchísimas gracias por su acompañamiento y por toda su disposición en este espacio.